Bienvenidos al magazine Manos a la Obra, un programa para que ustedes, la comunidad, se entere de la labor que despliega el Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. Y empezamos contándoles sobre unos niños muy inquietos. Se trata de los niños pertenecientes al grupo prejuvenil Pequeños Tamboreros. Y como su nombre lo indica, son amantes de la música. Veamos la nota. Hace 5 años coordinaba la Casa de la Cultura de la Comuna de la Macarena, María Amelia Hernández. María Amelia Hernández contacta con clubes juveniles, les informa pues que tiene un grupo muy, muy bueno, que están ya vienen con alguna inducción básica de percusión folclórica, pero que han tenido algunos inconvenientes con los coordinadores del grupo, con los animadores del grupo. Igual en ese momento el proyecto es como un semillero muy básico de casa de cultura, pero como casas de cultura el taller se dirige más a la adolescencia, entonces María Emilia Hernández solicitó un club prejuvenil, para lo que yo, gracias a Dios, fui escogido. La música ayuda a ser mejores seres humanos, ayuda a mejorar la vida de las personas. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Voy a comentar algunas. Por ejemplo, cuando usted tiene la práctica con un instrumento, se exige con un instrumento, tiene que aprender un ritmo, tiene que hacer muchas cosas, prestar mucha atención, concentrarse, conseguir resistencia. Entonces eso le va a ayudar por los lados del campo educativo, porque usted ya se va a enfocar más fácil. O sea, usted no, los niños se van a enfocar más fácil porque aprenden a prestar atención, y prestar atención por tiempos prolongados, porque ellos, bueno, eso es una parte. La otra parte obviamente es el autoestima. Estar frente a un público es muy exigente, pero también es muy gratificante. Claro, una chirimía que se respete debe presentarse. Yo le digo a los muchachos: muchachos, pues aquí ensayamos muy sabroso, pero si no nos vamos a presentar en ningún lado, es pendejada. La verdad, en plata blanca hablándole. ¿Por qué? Porque uno como músico siempre tiene la proyección. Bueno, yo estoy haciendo esto para esto. Entonces hay muchos chicos que empezaron pues como probando a ver si me gusta o no me gusta, ¿cierto? Y se fueron encarretando en el cuento. Y claro, ellos mismos dicen: profe, ¿y esto que nosotros solo vamos a ensayar aquí o nos vamos a presentar en algún lado? Nosotros, gracias a Dios, nos hemos presentado en muchos lugares de la ciudad desde hace los 5 años que estamos. Realizar una serie de televisión tiene muchos cuidados, es un poco complejo. Y más si se tiene en cuenta que es para un público de infantes, es decir, para niños. Pues esa es la labor que escogieron unos jóvenes emprendedores de gestión cultural, y buscan materializar este proyecto con la ayuda del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. La idea de la cocina nació cuando empezamos a hacer una investigación en la universidad con jóvenes. Esta investigación era pues a partir de la gastronomía, que conocían los jóvenes y que sabían y que les interesaba sobre la comida, y sobre todo sobre la comida pues local y regional. Y ahí fue donde identificamos que había un desconocimiento pues muy grande en la gastronomía pues caldense, y en casi toda la gastronomía colombiana. Entonces nos parecía muy grave y quisimos empezar a trabajar esa parte, pero con los niños, porque dijimos: si los jóvenes están graves en comida, pues entonces hay que trabajar con los niños para que desde pequeños esto se empiece a fortalecer. Entonces empezamos a desarrollar unos talleres creativos y dinámicos pues de cocina con los niños. Pues empezamos a ver la intención de los niños con la cocina, y cómo se volaba su imaginación y cómo su creatividad se desarrollaba, y todos los sentimientos y las emociones que surgían alrededor de los alimentos.
Entonces, a partir de eso empezamos a identificar que la comida no solamente era comida pues de nutrición, sino que era también importante para la, pues, para el imaginario colectivo, para el fortalecimiento de las culturas, para la territorialidad. Ahí empezamos a ver que nos, pues, que podíamos trabajar directamente con programas de televisión infantil, pues, para niños. Lo cocina en este momento. Nos presentamos a una convocatoria del Ministerio de Cultura, a la convocatoria de estímulos en la parte de comunicaciones para desarrollar el piloto de televisión pues infantil entre los 7 y los 12 años. Pues a la expectativa igual seguimos con el trabajo pues diario de Lo Cocina y la idea es proyectar Lo Cocina para que pues sí se pueda llevar al aire el programa y que sea conocido por todos los niños, y no solo como tal el programa, sino como la esencia del programa, que es lo que pues ya Laura nos había contado. Bueno, en un principio decidimos vincularnos a Versalles por toda la trayectoria que ellos tienen con manejando pues niños y con toda la parte pedagógica que ellos manejan con las comunidades acá. Y aparte porque tienen también pues pues este tipo de espacios dedicados como a lo audiovisual, las cámaras pues y los equipos. Entonces por eso en un principio pues nos decidimos vincular a ellos. Nuestras expectativas, las, pues que de aquí en adelante, son principalmente pues terminar el piloto que, en el que venimos trabajando en este momento. Y a partir de tener, de poder pues tener este piloto, queremos poder presentarnos a la beca de concertación del Ministerio de Cultura, a la beca de producción, ¿sí? Porque ya teniendo el piloto, pues esperamos que nos ayuden es para hacer ya el programa y otros capítulos. Y luego a la beca de ANTV, donde también nos gustaría presentarnos a la parte de producción para que pues nos impulsen ya el piloto que tendríamos armado y así poder pues también continuar con el programa. Y como algunos ya saben, el Centro Versalles no solamente desarrolla actividades con niños ni con jóvenes, sino también con adultos mayores. A continuación veremos una de las muchas actividades que desarrollan los adultos mayores en los centros día, pero esta vez en el Centro Día de Iguamal. Veamos. Eso fue todo por esta vez. Nos vemos el próximo mes en el magazine Manos a la Obra, un programa para que ustedes y la comunidad se enteren de todas las labores que despliega el Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. Si buscan más información, pueden ingresar a www.centroversalles.org o también nos pueden buscar en Facebook con el nombre de Centro de Desarrollo Comunitario Versalles.org.